noches voy a ayudar a un amigo, a un alumno, a instalar algo que no le funciona de PyCharm. Entonces voy a instalar el Teamweaver, que tenemos que tener instalado los dos para que yo pueda controlar su ordenador desde el mío, ¿vale? Voy a hacer la descarga gratuita para Windows. Esto es nuevo, voy a descargar Full Client y lo voy a instalar, ¿vale? Eso está en los apuntes. ¿En cuál? En los apuntes, en el PowerPoint, métete en la plataforma y búscalo. Vale. ¿Qué? Eso, maestro. Te estoy grabando. Instalar con los ajustes predeterminados. Sí. Ahí está la presentación. Búscalo ahí, en el otro. Sí. Y te lo explica todo, ¿no? Ahí está todo. Vale, ya tiene que estar instalado y tiene que aparecer por ahí. Acuerdo de licencia, lo acepto, continuar y aquí está el acercamiento. Y ahora, cuando me conecte con él, me dará un código que nos transferiremos los datos por, no sé cómo, lo llamaré por teléfono de alguna manera. Ese no, es el otro documento. Hay otro. Venga, aquí está. Ofrecer ayuda. No tengo cuenta, a ver cómo puedo hacerlo. Con Google. Voy a entrar con la cuenta del instituto, a ver si me deja. Si no me deja, usaré la cuenta de trabajo que tengo aquí, la que os he dicho que hay que crear siempre para estas cosas. ¿Vale? Sí. Clave de encriptación. Venga, más fuerte, o más fuerte. Licencia gratuita para uso no comercial, es decir, que no puedo vender mi servicio de controlar. ¿Vale? Yo quiero el clásico de Teamweaver y contraseña, la verdad. Oh. Vale, pues ya lo tengo preparado para cuando él me dé el ID de socio, puedo entrar en su ordenador y arreglar lo que sea. ¿Vale? Y ya está.